Y bien, así como el Instituto Peruano del Deporte premió a los mejores deportistas de los Juegos Bolivarianos, pues la revista Mundo Tuerca también premió a los deportistas de fierros. En lo que fue una tarde de gala, se reunió a los mejores exponentes de las disciplinas de automovilismo, motociclismo, motos acuáticas y kartismo, para premiarlos en lo que fue la tercera edición de esta ceremonia que este año se llamó Campeones 2009, organizada por el programa especializado Mundo Tuerca. Estuvieron presentes Nicolás Fuchs y su copiloto Juan Pedro Sillonis, ganadores de los Caminos del Inca en la categoría N4. Lo emotivo de este momento fue que Nicolás recibió el reconocimiento de manos de su padre Germán Fuchs. En minicross resaltaron Christopher Maldonado en la categoría 50 centímetros cúbicos de 4 a 6 años, Gabriel Proaño de 6 a 8 años, Rodrigo Pimentel en categoría 65 centímetros cúbicos y Flavio Castro en 85 centímetros cúbicos. Mi proyecto es ser campeón nacional todo lo que pueda. Los 11 años ya sabes que quisiera seguir en este mundo de las tuercas. Sí, quiero seguir montando siempre. Súper contento porque me han llamado a los campeones nada más. Además, Álvaro Brandes, campeón en la categoría N3 del Rally Nacional. Temporada regular, difícil, varios escenarios, el último escenario con lluvia, todo, pero bueno, quedará contento. Otra de las grandes sorpresas del 2009, Juan Abuit, nos hizo un importante anuncio para el próximo año. El próximo año pensamos ya cambiar de categoría, vamos a pasar a la N4. Tenemos que hacerle varios cambios al auto para ponerlo lo más competitivo posible. Vamos a pelearnos con carros bastante más modernos, pero yo creo que vamos a ir a dar la lucha igual. Es un nuevo reto, creo que es el paso lógico que me toca dar como piloto. Como mencionaba yo antes, ¿no? Siempre es bueno medirte con los pilotos más rápidos para tú poder mejorar tu manejo. También estuvo presente Tito Pardo, quien nos contó sus deseos para el 2010. Bueno, hacer campeonato nacional, hacer Camino del Inca, de todas maneras. Y si hay alguna carrerita más que se pueda correr por ahí, estaremos presentes, ¿no? La cosa es estar siempre, siempre activo. Y sacando cara por nuestras provincias, estuvieron presentes Iván Hernández de Andahuaylas, campeón de la categoría Super 1600N del Rally Nacional, y Nicolás Watson de Trujillo, campeón de la categoría amateur de kartismo. Un año bien, muy positivo para mí. Hemos corrido 6 carreras, hemos hecho el primer puesto en 5, segundo puesto en el sudamericano. Así que un mejor año no podía pedir. Probablemente pruebe otro carro en Caminos del Inca. Así que esperemos que nos vaya bien como este año. Bueno, todo este año, yo gracias a las carreras me ha ido bien. En todas he quedado primero y hemos podido salir campeón y el carro nos funcionó de maravilla. Sí, yo vengo de Trujillo, comencé ya en Trujillo y bueno, vine a concursar acá el campeonato de Lima y a Dios gracias me fue bien en mi primer campeonato. El calendario del Rally Nacional 2010 está definido. A diferencia de esta temporada, no se correrán 6 fechas, sino 7, y se incluirán nuevos escenarios: Piura, Cusco y Andahuaylas. El afán es descentralizar el campeonato.